A todas partes. Tu siguiente enemigo es... A ver. ¿Cuánto llevo? Ya llevo 11, ¿no? 11 o 12. ¿Una serpiente alada? No estás solo. Vale, por lo dicho, después de 4 o 5 horas de juego, por fin nos han enseñado algo más, que son unas personas que dicen... estamos cerca o algo así, ¿sabes? En plan, creo que he dicho eso, ya me acuerdo. O sea, fíjate que has escueto que ni me acuerdo ya. Muy bien, y además era un grupo ahí como de cazadores o algo. ¡Hombre! ¿Qué pasa, caballo? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal todo? Vale, vamos a por el 13º entonces, sí. Vale, vamos hacia la derecha, ¿no? Sí. Vale, para allá. Pues para allá a tope. A ver, mapita. Sí, pues para acá vamos. Vale, muy bien. Sí, la verdad es que el diálogo del juego es un tanto extraño, la verdad. El diálogo no, más bien la historia, un poco difusa. Es como Death Stranding, el juego este de mensajería que, bueno, que hizo Amazon, ¿vale? Pues básicamente lo hizo Amazon, vamos, no me jodas. No sé, era un poco extraño, la verdad. Todo el rato de un lado para otro, así porque sí. Uf. Y el juego no cobraba sentido hasta las 7-8 horas de juego, tal cual, ¿eh? Por aquí. Izquierda o derecha, vamos a ir derecha. Hombre, derecha va. Dice, tranquilo, ya es el último, creo, no te preocupes, que este es igual de difícil, puede que la pared tenga el mismo color que el de tu mando. Ah. Mi mando es blanco, ¿eh? Me pone rojo. Es que no he entendido el chiste. Supongo que será por aquí, ¿no? O tenemos que por aquí, a ver si acaso. Supongo que vamos a tirar para adelante. Debo meterla pegando al caballo, a ver si acaso. Mira, paso el caballo. Sí, me está desesperando. Uf, qué recuerdo. ¿Tú también te desespera el juego este? A mí sí. Ah, pero aquí había ahora un... Míralo, ahí no era. ¿Y esta cueva? Ah, por aquí ya hemos ido nosotros, ¿no? Ah, pero aquí ya fuimos nosotros. Pero no sé si fuimos capaces de... A ver, aquí el reloj o algo. No, aquí no se parece nada, muy bien. ¡Ay, ay! Acaba con él. Pues nada, muy bien, una cosa ahí súper guay. Para nada. Pues nada, no tiene pinta que sea por aquí. Pues muy bien, pues aquí ya entramos una vez. Me acabo de acordar ahora. Ah, vale, dice el chiste es que te vas a acabar enfadando y vas a estampar el mando contra pared. Vale, vale, vale. Por aquí, a ver si es por aquí. Vale, es por aquí. ¡Agro! 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 Ah, pero aquí me tiene que tirar, ¿no? Sí, aquí me acuerdo que me tiene que tirar. Sí, sí, sí. A ver. ¿Eh? Ah, no sabía que esto se ponía así en dorado, tú. O no se pone en dorado. Simplemente es porque ha dado casualidad. Pues me tiro, ¿no? Pues vamos a suponer que sí. Venga, las piernas, fíjate, me he tirado más por saco. Ah, mira, claro, se baja por la derecha, supongo, ¿no? Bueno, aquí una vez bajo agro, pero no sé cómo bajo, también te digo. A ver si lo encontramos, a ver si lo vemos. Mira que se tira, tío, de ahí a tope. No creo, ¿no? No sé, yo creo que iría por la derecha o algo, no sé. Vale, vamos a ir por aquí a la izquierda, a ver si acaso. Suiciding Simulator, tal cual. Este juego es de pegarse hostias todo el rato y que no pase nada. Vale. Pues... Por allí arriba, no queda otra. ¿Sí? Agro usa la teleportación, yo creo que sí. Bueno, yo creo que pasa por ese puente, el cual nunca hemos encontrado. Yo creo que sí. Yo creo que sí que usa ese puente, ¿eh? Vale, tenemos que ir hacia la izquierda, ¿vale? Según esto estaba por allí.
Vale, va para la izquierda. Aquí ya venimos una vez. También tengo una cosa, ya podían darnos la ubicación de los estos e ir de un lado para otro, si te digo la verdad, porque vamos, matamos a uno al principio, matamos a otro al principio, así todo el rato. Grande, agro. ¡Hostia! ¡Madre mía, qué épico! ¿Esto que soy Legolas o qué? Por allí, vamos para allá entonces. Grande, mi Legolas. Agro es como los perros del Minecraft. Sí, se teleportan, la verdad que sí. Vale, a ver qué pasa aquí en este desierto tan desértico, tan deserticado. Menos quejarse, agro. Menos quejarse que te quejas mucho. ¡Eh! Es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Justo, es aquí dentro. En efecto, amigo, en efecto. ¡Hostia! ¿Qué demonios es esto? Qué feo, tío. Pues muy bien, la verdad, muy bien. ¿Cómo demonios matamos esta cosa? Ah, pues sí que le tengo que pegar aquí, tú. ¿Le he pegado? No sé. ¿Dónde carajo va? ¡Oye! Vale, esto creo que no tiene caída, ¿no? No, no creo. ¿Dónde va? Pues nada, hasta luego, amigo. Hasta luego. Porque más se va al lobby, ¿sabes? Madre mía. Agro, ven aquí porque, madre mía, este. Mira que anda. Sí, bueno, así se vaya a tomar por saco, también te digo, madre mía. ¿Y esto? Ah, esto es como torbellino. Vale, de momento vamos a ir detrás de él. Vale, que se está bugueando con eso, perfecto. Irá para la izquierda, agro, que no me entero. Para la derecha, perdón. ¿Eso qué es? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿le he pegado? ¿Le he pegado? ¿En serio? ¿Es así? Madre mía, ¿en serio? Voy a tener que estar dando vueltas detrás de él todo el rato. Para que tenga una mierda de vida. Para, agro, para. Para, ¿vale? Ay. No, sí, no tiene nada. Esta mierda, ¿eh? Ah, coño, está. Madre mía, sí que largo. ¡Corre, agro, corre! ¡Por aquí! ¡Tira para la derecha! ¿En serio voy a tener que matarlo así todo el rato? Venga, hasta luego, amigo. Está que sí. Joder, macho, los controles. Ah, que está bajando. ¡Ah, me tengo que poner por el ala! Ya entiendo. Creo, eso creo, ¿no? Creo que sí, me tengo que subir el ala. ¿Me podría subir con el caballo? En plan, todo épico. A los Legolas en... tío. Creo que sí, ¿eh? Madre, venga, así vas a esquivarme todo el rato, amigo. Pesadilla de lo que seas. Vale, ahora sí. ¡Vámonos! Ahora sí que sí, vámonos. Sube, sube, tonto. ¿Está subiendo? No, no. ¿Cómo sube este, tío? Madre mía. Y se va a caer, tonto. Se ha quedado bugueado. Se ha quedado bugueado, tío. Vaya tonto lava. Sí, cuando Legolas se subió en plan en el Muma King. ¿Esto qué? ¿Un avión ahora o qué? Vale, ¿dónde está el punto? Vamos a ir para adelante, ¿vale? Vamos a subir que está la cabeza. Vale. No, pues no está aquí. Ah, pero igual tengo que sacar la espada. ¿He sacado la espada? No. Ahora sí. ¿Quién saca la espada, hombre? ¡Tú! ¡Asqueroso! ¿Dónde tienes el punto débil? ¿Huelen las alas?
No, Al, ¿no? Qué asco de bicho, ¿no? ¿Qué hace, coño? ¿Te quieres saltar para allá? Madre mía. Madre mía. La empanera que me lleva el amigo. Arriba no tiene una mierda, ¿eh? Amigo. ¡Ven aquí tú! ¡Ven aquí! ¡Up! ¡Toma! Me debía haber tirado. ¡Toma! Le pegué bien fuerte, ¿eh? ¡Toma! Vale, se acaba de... Esta se acaba de curar. ¿Dónde estamos? Muchas gracias. La verdad es que es súper guay, la verdad. Como se puede ver así. Vale, supongo que tenemos que ir hacia adelante, ¿no? Ah, se da la vuelta y todo. Qué bien, la verdad. Damos sangre al puerco. ¡Sangre al puerco! ¡Sangre! Vamos para adelante. No sé si era para adelante, te lo digo, ¿eh? Joder. La verdad es que la visión es súper guay. Ponte aquí, amigo. No, ¿en serio? Vamos ya. Es que no se levanta. Otra, venga, otra. Espera, que me han matado. ¡Hagro! ¡Hagro! Está aquí, venga, vamos, Hagro, vámonos. A ver, ¿dónde está el cacharro este? ¿Dónde demonios está? ¿Dónde se ha ido ahora? ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha ido para allí o qué? Ah, me jode, acaba de aparecer ahora. Esto no es, coño. Corre, espada, cuchillo, lo que sea esto. Corre. Nah. Ahí va, ahí va. Perfecto, he clavado la cavidad. Joder, me iba a tirar encima otra vez, venga, media hora aquí en el suelo. ¡Agro! Saca el arma. Joder, macho. ¡Pero quiero subir! ¡Joder! Uf. Espada, cuchillo, tenedor, tal cual. Vale, tenemos que tirar las tres ahora para que se desinfle y vuelva aquí abajo. Vale, si ya lo hemos pegado, vamos a por el otro. Te digo, la verdad, no sé ni si están llegando las flechas, te metigo. Ahora sí. Ahora sí. Vale, se han desinflado. Como cuando... Espérate, a ver si el caballo frena. Tranquilo, caballo, tranquilo. Tranquilo. Ahora va todo lento, ¿sabes? Vale, no tiene nada. Yo voy a decir una cosilla, pero no, me lo callo. Vale, ahora sí, venga, vamos. Vale, ahora hay que meterse. Ay, ahora sí. Vamos, caballo. Vale, hay que perseguirlo como si fuéramos tontitos, ¿vale? Tal cual. Vamos, vale, vamos a por la derecha. Hay que perseguirlo. A ver si con suerte está por aquí. Vale. Nada, chicos, soy tonto. Corre, Agro, corre, corre, corre. ¿Por qué mi caballo no es como el de las películas, tío? Que es una maldita gozada. Vale, derecha, vamos. ¿Va a tirar derecha otra vez? Sí. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo a esa escena de película! ¡Ojo! Me he pasado de largo, perfecto. ¡Agro! ¡Ven, corre! El caballo ni escucha ni está donde. Yo creo que el caballo está anciano ya, ¿eh? Está viejillo. No escucha. ¡Vamos! Joder, macho, qué puto difícil.
Otra para allá. Es que las perspectivas son un poco extrañas en el juego, también te digo. Vamos, venga. Vale, venga, venga, un poquito más, un poquito. Joder, pero ¿cómo se tira por adelante? Es que no tiene sentido. Ay, nada, nada, cronicazo. Qué rabia me está dando esto. Vale, va a tirar a la derecha ahora, ¿verdad? Sí, vale. Vale, 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 vale. Ahora sí, vámonos, grande. Vale. Vale, venga, vamos yendo poquito a poco. Ahí lo tenemos. Vale, tenemos que esperar a que esto se ponga recto. Perfecto, ahora sí. Vale, pues tenemos que ir atrás de todo. Cambiamos al... a la espada, que no cambia. ¿Quieres cambiar de espada? Ahora sí, vale. Vale, pues a ver qué tal. Vamos a ver si podemos acabar ya con el maldito castaña esta. Agárrate, amigo, agárrate. ¿Es por atrás entonces? Sí, tiene que ser esa de ahí, creo, creo que sí. Que no, no pasa nada. Ah, sí, es que menos mal, digo, no, no estoy viendo nada. Vale. Ahí estamos, aplícasele. Uno más, yo creo, y se aparece. Dale otro más, amigo, otro más. ¿Está metiendo a tierra? No, se acaba de meter a tierra. Ahora sí se va a meter a tierra. ¿Hay otro más por atrás? Esto es la cola, ¿no? Tío, si es que no soy una mierda, coño. Vale, la voltereta, la pirueta guapa. Vale, no sé si era por atrás o por delante. Ah, pues supongo por atrás, ¿no? A ver. No, no estoy, esto ya es duro. ¿Qué haces, coño? Sube, sube, sube. Vale, pues para adelante. Vale, supongo que si encontramos eso lo matamos de una, Joder, macho, parece que va talento. Se va a meter en el suelo, ¿verdad? Tío, es lo más ortopédico que he visto. Mira el caballo, tú. ¡Amo! ¿Dónde estás? ¡Amo! ¡Saltito! ¡Yépale! Estaba, creo. Aquí. Vale, para buscarlo. Ahora sí que era más. Tío. Esto de que no se monte en el caballo, tío. No, el looping de la esto parece una montaña rusa, tal cual. Ah, no, no sé que me podía agachar. Si hago esto, voy más rápido. Ah, voy más rápido si hago esto. No sabía, tú. Bueno, a buscar otra vez de aquí a. ¡Ah! ¡Mira! Bueno, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Caballos que hay de flipar, tío. Mira, mira. ¡Ay! ¡Qué guapo, ¿no? Escucha, escucha, escucha. Tío, parece un mongol. De Mongolia, ¿vale? No por otra cosa. Parece a Genghis Khan, tú. Le falta el arquito. Saca el arco, saca el arco. Aquí está, Genghis Khan. Toma, mira, mira, el Genghis Khan de toda la vida, tú. Mira, toma. Amigo, vete para acá, que te matas. ¡Joder, tío! ¡Oh, vea, qué nivel! Buenas, chill, bienvenido, bienvenidos todos los nuevos compañeros. A ver si aparece el cachorro este. De hecho, tiene que aparecer en el aire, ¿vale? Vale, eso que va a salir ya. Sí, vale, mira, acaba de salir ahí. Vamos, quédate quieto. Vale, pegamos dos. Y ahora sí que sí, let's go, agro. Tiene que ir bajando, ¿no? ¿Dónde está? Vale, sí, tienen todos los estos explotados, sí. Vale, va para la izquierda. Vale, va para la izquierda. Escucha, 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 escucha. Qué nivel, Maribel. Ahora sí que sí, esto ya es peliculero, ¿Va a tirar para acá a la izquierda? Sí. Grande, ahora sí que sí, claro. Esto ya es más de película, hombre. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace?
Me quedo, vamos a hacerlo otra vez de película. Vamos, agro, arriba. Vamos, 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 vamos. Joder, y no, y ahora no corre el caballo, tío. Ha entrado en la zona en la que no corre la gente. Tío, no corre ninguno, esto es ridículo. Loco. Desesperación máxima, tío. Desesperación, eh. Se iba a tope. ¿Vamos para arriba tranquilamente? No. Vamos así tranquilamente. Me agarro de vez en cuando. Vale, venga. Por las alas normal, vale, ahora. ¡No, no, no, no! ¡Mira! Me cago en la madre que me parió, tío. No, sí, encima apunta ahí, es un normal el caballo. Qué asco de juego, tío. Qué asco de juego, tío, tengo en serio. El caballo se ha ido porque le pega un flechazo. Es que es tonto, tío. ¡Mira qué hombre! ¡Y no puedo moverme! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te voy a... te voy a coger! ¡Qué desesperación de juego, eh! ¡Qué desesperachones de juego! O sea, pase de los pocos juegos que esté deseando acabarlo, pero para no volver a jugarlo nunca más, ¿eh? ¡Madre mía! Esto porque quiero averiguar la maldita historia, ¿eh? Le he pegado, perfecto. ¡Uf! ¡Qué culo tiene el caballo! Me voy a parar porque si no, no veo el siguiente esto. Y ahora esto no anda, vale, así. Uno más. Ah, ya está, vale, pues adelante, caballito, ahora sí. Vale, no me voy a por ese lado derecho porque parece que por ese lado derecho está bugueado, no se corre, ¿vale? El juego está bien optimizado. Sí que está bien optimizado, lo que es un poco castaño, no me digo. Vale, ahora sí. ¡Hostia, el caballo! ¡Hostia, el caballo! Que se viene conmigo, tú. Vale, vamos a hacerlo con calma, ¿vale? Agárrate, amigo. Vale, con calma. Vale, ya hemos subido tranquilamente. Vale. Ahora estamos bien, ¿verdad? O hay... Agárrate, agárrate, agárrate. Ahora no me fío, tío. Vale, perfecto. Vale, pues tenemos que ir para adelante. Ya está, menos mal, ya está. Gracias, por Dios, gracias. Ahora debería morir ya del todo, ¿eh? Venga, hombre. Vale, dos más y muere. Uno más, vamos. ¡Vamos, venga! ¡Déjate de arrancar! ¡Vamos! Ya está. Dice, el caballo también tiene derecho a comprar un billete de avión como todo el mundo. La verdad que sí, pero ojo, ¿eh? Qué rabia. Vale, este es el 13º. Batallón 3. Al suelo, uy. A ver luego la historia que tiene detrás Colossus. O sea, el Shadow de Colossus, ¿sabes? La historia es muy buena, sí, no. A ver luego la historia, a ver qué tal, tú. Venga, venga, sombras, mátenme. Vale, otra vez el agujero negro este, por el cual luego aparecemos en el lobby, ahí en plan en ese templo. Me faltan 3, son 16, creo que este era el 13º. Vale, es súper interesante todo esto, la verdad. Y además siempre igual, es como eso, una esto de carga. Un tipo de carga. Vale. Sí, faltan